Eskerrik asko, Innobaskeri eta Luis Mari Uribarriri gizarte berrikuntzaren zuzendariari lanaren abilduaz eta aurkezpen hau hemen egiteagatik. Quería decir que para nosotros, como comunidad educativa, para el equipo directivo, para las hermanas del colegio, para el personal docente y no docente, alumnos, padres, buena parte de ellos aquí representados, es algo, una pasión muy especial, no es algo que se haga todos los días en el colegio. También quería dar las gracias al profesor Francisco Rubia por su tiempo y su dedicación. La verdad es que desde el principio, desde el pasado mes de junio, cuando le propusimos a ver si nos quería dirigir el trabajo, en el junio de 2009, pues desde el primer momento nos dijo que sí. También a Santiago por el placer de trabajar con él, tanto a nivel personal como profesional. La pasión por la educación ha sido algo que lo he vivido desde muy pequeña. En casa, pues, no sé, con ejemplos, con la tradición, con mis tíos ahí presentes. Entonces, bueno, yo veía que eran personas que se dedicaban a la educación y que eran personas felices. Y yo también quería ser así feliz. Y me entusiasmaba el tema. Y me acuerdo cuando dije en casa que quería estudiar pedagogía, mis padres me decían: chica, ¿no querrás estudiar una cosa que esté un poco más cerca? Pero claro, suponía irme a Pamplona, suponía salir de casa, hija única. Bueno, yo gracias por permitirlo, gracias a mis padres, gracias a mi familia también de Pamplona, mi familia, toda ella, por hacer realidad, de una manera o de otra, el que ahora esté aquí. La acogida, el cariño que siempre tuve por parte de ellos y que, bueno, pues que he estado rememorando en este tiempo cuando estaba preparando la presentación. Hace ya más de 30 años de todo esto que os estoy contando y esa pasión por la educación creo que ha aumentado y aunque a veces me desvío del tema, pues como gestora del colegio, pues a veces hace que no me dedique plenamente a ello. Cuando retomo el tema, la verdad es que vuelvo a ser completamente feliz. Y el reencuentro, como casi todos los reencuentros, suelen ser mucho mejores. Y bueno, antes ha dicho Luis Mari que este trabajo hecho por Santiago y por mí, pues ha sido de iniciativa libre. Y eso es verdad. Lo hemos hecho pues dedicando tiempo, un tiempo que, bueno, pues que normalmente se lo hemos quitado a la familia. Y que bueno, el trabajo extra pues ha sido siempre entendido, en mi caso por mi marido, por mis ahijados, por mis amigos y por mi gente. Muchas gracias por entenderlo y por facilitar. El objetivo fue qué se estaba haciendo en esto de la neurociencia aplicada a la educación y quién lo estaba haciendo. O sea, nuestro objetivo era conocer el estado del arte, el estado de la cuestión, de cara a, bueno, a aportar un documento que recogiera todas estas iniciativas. Por otro lado, también sabíamos que había ya teorías contrastadas que nos daban a entender por dónde tenía que ir la educación actualmente. Esas teorías son las que posteriormente nos fue validando el profesor Rubia y bueno, son las que hemos estado recogiendo. La finalidad última del trabajo pues ha sido siempre buscar la mejora en la educación para buscar la mejora en la vida de las personas, entendiendo la vida no solamente como la vida en el colegio, la vida en la escuela, sino también la vida futura, la vida en la empresa. Santiago, que tiene una formación, una ocupación menos educativa y más empresarial, siempre le ha dado ese tono, ese toque que a mí alguna vez se me olvidaba. También, desde luego, queremos con este trabajo hacer una enseñanza, lograr que los educadores, los padres, los profesores, que hagan una educación, una enseñanza compatible con el cerebro. Francisco nos ha comentado, luego yo también tenía alguna diapositiva relacionada con esto, que hay momentos en la vida de las personas que se aprende o luego es muy difícil aprender. Como las cosas cuando se repiten se nos graban mejor, lo volveré a repetir un poquito más tarde, con tu permiso. Bien, queremos poder tratar al alumno de acuerdo con sus facultades y sus formas de aprender. Creíamos que era una finalidad buena también de nuestro trabajo. Y si fuera posible,
y no sé, a eso aspiramos, intentar establecer un diálogo con las personas que, bueno, que hacen políticas educativas, tanto los planes de estudio de magisterio de pedagogía como los planes de estudio de nuestros alumnos desde los 0 años hasta los 18 o más allá. Bien, estas serían las finalidades más generales del libro. El libro que tienen en sus manos es un libro que tiene 4 partes y un anexo. La primera parte hace más referencia a la arquitectura del cerebro, cómo funciona el cerebro en líneas generales. Una segunda parte en la que hacemos referencia a cómo aprende el cerebro, esas ventanas sensoriales, esos momentos sensoriales, esa neuroplasticidad cerebral, ese poder nacer o poder potenciar las conexiones neuronales y, desde luego, buscar en esa tercera parte una conjunción entre neurociencia y educación, que haya un diálogo entre la neurociencia y la educación, que no sean actividades paralelas, sino que actividades que en un momento dado se puedan encontrar. Como última parte del libro, tienen ustedes un anexo en el que se recogen aquellas entidades, asociaciones, instituciones, publicaciones que hacen referencia a esta neurociencia aplicada a educación, que desde nuestro más humilde criterio hemos considerado que podían ser buenas, que podían favorecer este diálogo. Bien, yo voy a hacer una referencia somera a cuáles son las ideas clave que creo que no deben faltar en ningún proceso educativo. El profesor Francisco Rubio ha hecho referencia a algunas de ellas. Yo, con su permiso, voy a, sin más, señalarlas, porque desde luego, si empezábamos, cuando yo preparaba la presentación, digo, ¿qué cuento? Al final todo me parecía importante, y digo, bueno, pero es el momento también de que las personas tengan la oportunidad de leer, no de contárselo todo. Entonces, bueno, pues unas pocas ideas clave para tener en cuenta que hay muchas personas que serán futuros educadores, personas que ya son aquí educadoras, padres, y creo que es algo que tenemos que tener todo en cuenta. Estas ideas clave. Primera, que el cerebro se puede educar. Existe una neuroplasticidad cerebral, hay unas macroestructuras, ha dicho el profesor, que están ahí de base, pero hay otras que tenemos el deber y la obligación de formar y de educarlas. El tamaño de las áreas cerebrales y la densidad de las conexiones entre neuronas varían en la medida que se trabajen más o menos. Luego, como educadores, tenemos un deber importante, poder potenciar estas densidades, poder potenciar esta neuroplasticidad. Ha hablado el profesor también de las neuronas espejo. Es cierto, el cerebro se activa cuando uno mismo realiza una acción, pero también se activa cuando piensa en ella, cuando se recuerda esa acción, cuando se contempla o se imagina. Ello nos ha dado, gracias a ello, hemos podido conocer cómo funciona el cerebro pues de personas que están en una actividad física, personas que realizan una determinada acción. ¿Por qué? Porque cuando piensan en ella, tienen las mismas, vamos a decir que el cerebro funciona de la misma manera. Otro apartado importante, y muy importante para los educadores, es que todo proceso cognitivo, todo proceso de aprendizaje tiene una base emocional. Si el niño, el educando, no está receptivo a nuestra enseñanza, emocionalmente no está positivo, no nos empeñemos que no vamos a conseguir nada. Es mejor esperar, es mejor partir de cero otra vez, esperar el momento y seguir hacia adelante. No conseguimos nada si nos encontramos con una pared, no la podemos nunca traspasar. Por lo tanto, motivar, incidir en la motivación y en el aprendizaje es muy importante. La motivación con los niños es inevitable que sea, muchas veces extrínseca a él. Según nos vamos haciendo mayores, la motivación pasa de ser algo externo a ser algo interno. Uno mismo se suele terminar motivando a sí mismo. ¿Por qué? Porque los resultados de lo que uno consigue normalmente te motiva, te valora, hace que sigas hacia adelante. Otra idea clave para los educadores: que el fallo no es un fracaso. El fallo, el error, no es un fracaso. Tenemos la costumbre en la educación de está mal, y ya algo que está mal hasta lo pintamos de rojo. Con lo cual,
eso a un niño, desde luego, en un aprendizaje no ayuda, no ayuda nada. Un error, un fallo, no es un fracaso, es un momento, como cualquier otro, para seguir aprendiendo. También ha hablado el profesor Francisco Rubia del estrés. Es necesario un cierto estrés, una cierta inquietud, una cierta ansiedad para poder aprender, esa pequeña motivación. Ahora, un exceso de estrés también evita el aprendizaje. Por eso esos niños hiperestimulados, que decimos, siempre les solemos decir, un voz populi se dice que los niños son como esponjas que lo aprenden todo. Ojo, el niño tiene edad para cada cosa. Y una edad del niño, una cuestión importante cuando un niño es pequeño, es que juega, que aprenda a jugar. Entonces, esos son ventanas sensoriales que se tienen en un determinado momento que en otro ya no se van a tener. Entonces, bueno, el juego también es una forma de aprendizaje y tener a un niño trabajando de 8 de la mañana a 8 de la tarde, haciendo extraescolares, ballet, inglés, alemán, fútbol, no significa que el niño al final vaya a aprender más. ¿Por qué? Pues porque para aprender también se necesita tiempo. O sea, ese descanso, esa reflexión, ese pararse a pensar, eso también lo necesita un niño cuando aprende. Se aprende mejor sobre lo ya conocido, pero también es importante conocer a nuestros alumnos para saber lo que ellos conocen. Esa metacognición de los alumnos es importante. Y una enseñanza activa. Aprender significa estar experimentando. Un aprendizaje no se realiza de forma pasiva. No es me dan, no es como ver la televisión. Necesita una atención, algo que necesita poner el alumno, que si no está motivado no lo va a poner. El cerebro o la inteligencia es algo más que una brillantez académica. Eso en el colegio lo tenemos también muy presente desde hace ya bastantes años. Existen las inteligencias múltiples. No solamente es inteligente el alumno que destaca en matemáticas o en lengua. Esos son, pues eso, talentos académicos. Pero la vida se compone de algo más que ser un talento académico y valer para las matemáticas o los idiomas. Desde luego, desde este trabajo también hemos intentado transmitir la idea de que las inteligencias múltiples, el desarrollo, el trabajar en todas ellas, es un punto importante para lograr esa felicidad, esa estabilidad que hablaba al principio en las personas. Esos periodos críticos y sensibles que no voy a volver a repetir, ni a hacer referencia al profesor. Existen momentos en la vida de las personas, en la niñez, en la adolescencia, que pues estamos muchísimo más abiertos a aprender, muchísimo más abiertos a recibir. Y son momentos en los que el educador es importante que incida, porque las podas neuronales, las conexiones neuronales que se establezcan, dependen mucho de lo que el profesor, el educador, esté haciendo en ese momento. Y desde luego, él ha dicho, y es verdad, que no todos los aprendizajes se pueden llevar a cabo en los mismos periodos. Y hay algunos que son muy difíciles de llevar a determinada edad. Y por experiencia podemos hablar de los idiomas, y por lo menos lo puedo hablar por experiencia propia. Bien, y para terminar mi parte, y hablando de ese diálogo de políticas, de los científicos con educadores y ese diálogo deseable con políticos encargados de la educación, bueno, pues desde luego a mí me parecería fascinante que en la carrera de magisterio, en la carrera de pedagogía o psicopedagogía, hubiese una asignatura especialmente dedicada a este apartado. Ojalá estos políticos nos escuchen y que sea el principio de ese comienzo que hablaba antes el profesor. ¿Cuáles serán los próximos hallazgos que se hagan? ¿Cuándo estarán disponibles? Bueno, pues ese es un trabajo futuro que nosotros dejamos ya ahí la puerta abierta para poder seguir adelante.